No, creo que es un malentendido ese. No, ¿cómo yo voy a preferir a este, cómo voy a preferir llevar la causa a la justicia cuando Pino sabe perfectamente bien? Él y yo hicimos el arreglo y bueno, yo me encargué de depositar durante todos los meses los 1.000 pesos. Están los comprobantes de los 1.000 pesos en el banco, en los depósitos hechos en el Banco Provincia. En una oportunidad, pasó el abogado por acá y dijo que pasó el abogado por acá y dijo que no estábamos pagando en tiempo y forma, que bueno, eran 2 o 3 días, pero en ningún momento se nos ocurrió o se me ocurrió pensar que podían dar por terminado con el convenio por 2, 3 días de atraso. Porque, sinceramente, no tengo conocimiento yo de que algún banco, alguna financiera, alguien, por 3, 4, 5, 10 días de atraso pueda voltear un convenio. Porque en la nota que yo escribo, en la nota que yo paso a los medios, es cierto donde yo digo que en ningún momento nos salimos del mes. Si sí podemos haber, reconozco que tuvimos algún atraso de. En 3 o 4 cuotas de 3, 4, 5 días y creo que en 2 o 3 oportunidades 10, 12 días porque te cuento se deposita en el Banco Provincia del Banco Provincia con la boleta de depósito se le alcanza al abogado y el abogado se lo alcanza al Juzgado de Paz y el Juzgado de Paz le da el cheque a Pino en este caso, ¿no? Entonces, nosotros teníamos como fecha, yo tenía como fecha, no le puedo echar la culpa a nadie, yo tenía como fecha que la fecha válida era la del depósito en el Banco Provincia. Bueno, resulta que no, que no era así. Se toma como fecha válida la fecha que va el recibo al juzgado. Bueno, yo no lo sabía, siempre pagamos nosotros días 9, los 10, los 11, había hasta para pagar hasta el 15, en algunos casos sí nos atrasamos porque realmente la situación del club es desesperante y esto no tengo que andar aclarándolo desde hace 2 años atrás a esta parte, ¿no? Es terrible, pero bueno, inclusive yo estuve con Pino conversando en 1 o 2 oportunidades y bueno. Yo lo lamento porque una persona que aprecio, que no me haya dicho de pronto el problema que había.